Hoy tenemos visita, un alumno, que es el alumno que hoy es profesor, ya ha terminado su maestría, alumno en la metro de Iztapalapa, es profesor en Tehuacán, y entonces todo un curso de la universidad se vino hoy a hacer una visita, así que ocupan por el momento la mayoría de los asientos. Irán llegando los alumnos normales que ocupan el quórum de a poquito. Algunos llegan un poco más tarde. ¿Por qué no separan los que vienen para que los demás lo vean? Los de Tehuacán. Párense. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, nos hacen una visita a la UNAM. De paso para que vean los locales, este gran campus, que realmente es una obra arquitectónica muy importante. Deben ver que el centro de todas estas facultades es un como gran camino, es como Teotihuacán, la calzada de los monos. Yo pensaba así, y ahí el rectorado de alguna manera es como la pirámide del sol, y la del fondo como la pirámide de la luna. Es realmente una gran obra allá en el comienzo de los 60s, y la biblioteca, especialmente la Facultad de Filosofía, en los mosaicos tan hermosos, diagramados y pensados por Orozco, son una obra estética, arquitectónica y escultural y pintura al mismo tiempo, realmente declarada también patrimonio de la humanidad. Entonces, sean bienvenidos los estudiantes de Tehuacán. Gracias. Y esperamos que superen en estudios a lo de esta casa de estudio, poniéndose firme y estudiando duro, porque en cualquier lugar se puede hacer filosofía y ciencia, a veces hasta mejor en la provincia, alejado de los ruidos montanales, como diría Fray Luis de León, pues se hace mejor ciencia, se reflexiona mejor. Yo soy de origen provincial y entonces podía trabajar de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la biblioteca o en mi casa, y después sí me tocaba dar clase universitaria al atardecer como el Fénix, y uno trabajaba casi mejor en la pequeña universidad de provincia que en las grandes urbes, que uno pierde mucho tiempo en el transporte, en el ruido, en el smog, y en fin, cosas que no son importantes. Así que muchas gracias por esta visita. Tú hiciste filosofía. No, yo estudié ciencia política en la metropolitana, pero tomé las optativas con usted, ética 1 y 2, y luego filosofía política como oyente. Ah, sí.
Usted me preguntaba acerca del criterio de verdad, es la vida en náhuatl, porque soy hablante del náhuatl. Y le propuse, o sea, cómo se dice, qué significa. Y después vamos a seguir sobre el tema. Vas a ver, no va a ser los náhuatl, sino otro pueblo mítico también, por el tema que me toca hoy. El tema de hoy es la quinta tesis sobre el Estado de Derecho y su puesta en cuestión, la negación del Estado de Derecho. Va a ser el parágrafo 34 del tomo 3. Y justamente este tema del Estado de Derecho, que enseguida voy a hablar, voy a partir de una pequeña referencia a un libro que saqué así entre mis libros de estudiante. Ya esto, a ver, como era de estudiante, vamos a ver de qué año fue el libro impreso. Dice edición Tusey, 1961, justo cuando llegué a París. Y ese año tuve las clases de Ricoeur sobre el mito adámico y el mito prometeico. Y este libro, que se llama Fuentes Orientales, y en francés se lee Le Jugement de Mort, el juicio de los muertos. En el Egipto antiguo, en Asur, en Japón, en Babilonia, en Irán, en el Islam, en la India, en China, en Israel. Pero justo no está, claro, eurocéntrico siempre, no están los mayas, no están los aztecas, no están los incas, eso tenemos cargado nosotros. ¿Por qué la vuelta a un texto tan antiguo en la línea de Mircea Eliade, que es un trabajador de los mitos? Porque el derecho, que es lo que vamos a trabajar hoy va a ser la tesis negativa crítica del derecho vigente, ¿no? Estamos en el momento de la negatividad, y reflexionando sobre estos momentos negativos, les empiezo a poner ahora una especie de subtítulo. La ruptura mesiánica y la ruptura con el sistema como crítica, parte de la toma de conciencia, lo que Paulo Freire llamaba prise de conscience. Y ahora le voy a llamar el momento Freire, freidiano, o algo así, el momento en que el pensamiento de Freire es central. Puede decir, si Pablo Freire, la pedagogía de la liberación o de la dominación, se sitúa su aporte fundamental, es en la ruptura mesiánica como toma de conciencia. Y a su vez, el tema de la clase pasada sobre la ruptura negativa en el aspecto material del sistema vigente, ese es el momento marxista. Marx justamente lo que hace es criticar el momento material del sistema vigente, que es el capitalismo. Ahí está el aporte exacto. Estos días pasados, la semana pasada, hubo la Feria del Libro en el Zócalo, y me tocó dialogar con un colega que pensaba que el marxismo, siendo él marxista, pues en realidad había sido superado y había que abrirse a las novedades del siglo XXI. Y yo, en cambio, le dije, no estoy de nada de acuerdo, porque Marx tiene todavía mucho que decirnos actual, pero es justamente como crítica del capitalismo. Puede decir, es el momento
negativo del aspecto material de la política que estamos tratando. Los que vienen siguiendo el curso se dan cuenta de lo que digo. No es tanto la fundamentación de la economía como tal, ni tampoco la construcción de un nuevo sistema económico. Es la crítica, voy a decir, es el momento material crítico por excelencia. El momento marxista. Ahora, en cambio, va a ser la crítica a la ley. Y ahora me doy cuenta que ese va a ser el momento estrictamente paulino. Pues sí, si Pablo de Tarso agrega algo a la filosofía, va a ser justamente como crítica del derecho, no tanto crítica de la esclavitud, por ejemplo, ni tampoco va a ser propuestas de cómo superar el Imperio Romano en el primer siglo, sino va a mostrar que la ley no es más válida. Entonces, este momento crítico formal del derecho es justamente el momento paulino por excelencia. Hay que entonces leer un poco los parágrafos 23 y 25 del segundo tomo de La Política, porque ahí yo expliqué, y ahora se van a ir dando cuenta la lógica de todo esto, de que casi siempre el marxismo hace la crítica a lo vigente, pero no ha hecho la fundamentación de lo vigente primero para entenderse después la crítica que se hace. En el segundo tomo de La Política de la Liberación yo explico las definiciones de un orden político cualquiera vigente. Y cuando uno ya entiende bien eso, puede entender lo que se critica. Por eso que en el párrafo 23 y 25 del tomo 2, debo decirle que este tomo fue el que se el premiado en el pensamiento crítico de Venezuela, justamente fue este tomo el premiado, y por eso está impreso no como Trota, sino que esta pluma con un tintero lo ideó Hugo Chávez para entregar el premio del de pensamiento crítico. Y entonces el volumen 2, La Arquitectónica, Premio Libertador al Pensamiento Crítico del 2009. Ahora Juan José, les dije el otro día, ha ganado el premio mismo, Libertador, pero del 2015. Ahí entonces yo describo en el 2, en el parágrafo 23, escuchen, la esfera formal de legitimidad, el Estado del Derecho y la opinión pública política, explicándola sin crítica alguna. Entonces alguno dice, bueno, pero su política está muy conservadora, porque usted no hace crítica. No hago la crítica porque eso es el tomo 3, cuando empieza la crítica al orden vigente. Y el parágrafo 25 es el principio democrático. Todavía sin crítica, para que se entienda lo que es legitimidad, legalidad, fundamentación de todo esto. Entonces, pero hay que leerlo, porque si está esto claro, se entiende lo que digo. Si no está claro eso, la crítica queda en el aire, porque no se sabe realmente qué critico. Y eso nos pasa a veces en la izquierda, que se critica las cosas, pero no se sabe qué es lo que se critica. Esto también son, en las 20 tesis de política, el tema de hoy ya está bosquejado, pero bosquejado muy tenuemente y confusamente. Leyendo ahora las 20 tesis, confundo o no confundo, pero no muestro bien la diferencia entre el momento negativo y el momento positivo de la construcción del nuevo orden. Y por eso entonces que por una parte está el principio democrático en la primera parte de las tesis,
que sería la tesis 8, la institución de la esfera de la legitimidad democrática, y en cambio ya en la segunda parte crítica que corresponde a este tercer tomo de la filosofía política, la tesis 14 dice los principios críticos democráticos, no democráticos, críticos, y de transformación. Pero entonces se vuelve a confundir la negatividad de la crítica y la construcción del nuevo orden. Ahora en cambio van a ser tesis completamente distintas y en distintas partes para que se entienda. Y por eso entonces también se entiende que Pablo de Tarso, como ya a veces me he referido, va a ser una crítica de la ley en el Imperio Romano, en el pueblo de Israel y en el mesianismo primitivo, pero no va a decirnos prácticamente nada de la construcción de un nuevo orden. Está criticando el Imperio Romano, pero no nos habla de la construcción. Quiere decir que es el momento negativo. Justo ahora, la tesis 5 del programa, o la 34 cuando salga esto. Después de haber explicado eso entonces, veamos un poquito de qué se trata. El sistema, todo sistema vigente, ya contemporáneo, idealmente es un Estado de Derecho. Y digo idealmente porque, por ejemplo, en México nunca ha existido Estado de Derecho. Nunca ha existido. Estado de Derecho significa que los conflictos entre los miembros de la sociedad, en vez de arreglárselas cada uno por sus manos, remite a un juez objetivo que es el que debe dictaminar sobre la justicia del acto. Ayer mismo hemos visto por la televisión que se han quemado a dos jóvenes que, preguntando a la gente una cantidad de cuestiones, la gente le dijo, ¿y esto qué están preguntando tanto? Eran unos encuestadores, quizás algún sociólogo que iba a hacer una encuesta, así que mucho cuidadito en el futuro cuando vayan a hacer una encuesta, va a ser que los quemen vivos. Bueno, pero los pobres entraron en un medio muy histérico de gente que está siendo robada y secuestrada y todo, y como lo vieron de afuera y preguntando cosas de más, pasa, se lo agarraron y lo mataron. Pero no solo eso, los quemaron vivos. Brutal. Eso significa la no existencia del Estado de Derecho. Porque yo me peleo contigo y no esperando al juez porque no creo en él, pero nos agarramos a golpe y te mato. Y arreglé la cuestión. Es como se decía antes de la existencia de los jueces, ojo por ojo, diente por diente. Se me rompiste un diente, ¡pah!, te rompo otro. Y no voy a hacer que sea otro, que no es el que me había roto. Y para eso está el juez, para decir un momentito, ¿usted le pegó a él? No, yo no le pegué. Usted dice que le pegó, sí, a ver, trae un testigo y probar un poquito las cosas para poder juzgar. Eso ya está. En el Código de Hammurabi, hace 3.700 años, y ahí justo dice, todo juicio va a ser ante un juez, y las normas del juez, y luego también da las normas del que testifica en contra de alguien. Cuidado, pobre el que testifica en contra de alguien y es falso. Y pobre el juez que juzga injustamente y se le puede probar. Hay que ser muy estricto con el juez y el testigo que acusa para que el juicio cobre cierta objetividad. Ojo por ojo, diente por diente. Imposible. Es lo que hace Israel hoy. Tienen que notar. El propio Israel le tiran un cohete y él tira 10 cohetes. Ese no ojo por ojo, sino un ojo por 10 ojos. Y ni se prueba quién le tiró el cohete. Y además, a veces son unos cohetes que son casi cohetes artificiales, porque caen en medio del campo y no pasa nada. Pero ellos le tiran bombas a las casas. Israel está en un estado
no de derecho internacional, con los pobres palestinos en Israel. Entonces, Estado de Derecho es algo que supone la autonomía del juez. En México no hay autonomía del juez. El juez está completamente corrompido. Casi podríamos decir, el que paga más se lleva el juicio. Y ahora hasta en la Suprema Corte están nombrando gentes de un partido. Y entonces todos los que hagan esa Suprema Corte, ya sabemos el tipo de juicio que va a ser. Si es en favor del gobierno, va a salir bien. Y si es en contra, va a ser mal. Ya no son jueces autónomos. En la Constitución venezolana de Hugo Chávez, los jueces son elegidos por la sociedad civil y por voto directo del pueblo. No lo propone el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque ¿cómo entonces el juez va a poder juzgar al Poder Ejecutivo, presidente, y a los congresistas si ellos lo han nombrado? Pero si los nombra el pueblo, ahora sí puede juzgar desde el presidente para abajo porque es un poder autónomo. Estado de Derecho no existe en México y hay en muy pocos países en la Tierra que lo tengan. Pero la cuestión ahora, de pronto, es que el pretendido Estado de Derecho se puede fetichizar, como dijimos en la primera clase de este curso. Es decir, se puede absolutizar la ley y la ley se transforma en el último horizonte de justificación de todos los actos. Usted cumplió con la ley, entonces el acto es bueno. Usted no cumple con la ley, entonces el acto es malo. ¿Y si la ley es injusta? Y toda ley, al pasar el tiempo, se va tornando injusta, porque la situación social y la situación va cambiando. Entonces, piensen ustedes, en la Edad Media había un derecho feudal. El señor feudal tenía lo que llamaban en latín jus dominativo. El señor feudal tenía un derecho a dominar el feudo. Y los siervos, que no eran libres, pero que tampoco eran esclavos, tenían también un derecho de siervos, pero bajo el derecho feudal. Eso duró hasta el siglo XV, XVI en Europa. Cuando empezó a surgir la burguesía ya no aceptó ese derecho feudal, porque le daba derecho de propiedad de las tierras a los señores feudales. Y los burgueses querían ahora participar de la propiedad. Necesitaban un nuevo derecho. Y eso fue a partir de la Revolución Inglesa, 1688, Cromwell, donde el pequeño grupo de burgueses tomó el parlamento y empezó a dictar leyes en favor de la burguesía naciente en contra del feudalismo. Vean ustedes que en este caso la política estuvo antes que la economía, porque organizaron un sistema económico capitalista en Inglaterra, el primero de Europa, desde la política a la economía. Entonces, el marxismo tradicional dice que la determinación en última instancia es la economía, pero en este caso la burguesía era minoritaria en Inglaterra, el feudalismo era mayoritario, pero los burgueses tomaron el parlamento y empezaron a dictar leyes en favor de la burguesía. La primera ley, la propiedad privada. La propiedad privada no existía en la Edad Media. El señor feudal no tenía propiedad privada del feudo. Él no tenía propiedad, sino que él era en cierta manera componente del feudo. Y si el señor feudal abandonaba el feudo, se quedaba con lo puesto, porque no tenía ningún poder, porque era la cabeza del feudo, pero saliendo del feudo era un fulano cualquiera. Lo mismo le pasaba a los siervos. Los siervos tenían ciertos derechos, pagaban un tributo, pero exigían protección del señor feudal. Pero si dejaban el mundo feudal y pasaban a la ciudad medieval, no tenían ningún derecho a los siervos y eran nadie. Y así surgió el proletariado
como aprendiz de los maestros que en las ciudades producían las espadas y las herraduras y todo para los señores feudales. Se cambió de un sistema feudal a un sistema burgués. El tema ahora es que estamos pasando del sistema burgués a un otro sistema futuro. Se pensó que era el socialismo, pero el socialismo real tampoco nos ha resultado. Y por eso es que ahora, más que propiedad pública, se habla de la propiedad común. Y entonces en Venezuela no es el Estado el que va a organizar todo, sino va a ser también la sociedad civil. Y en China hay 7 tipos de propiedad. Y el Estado no organiza todo, ni mucho menos, sino que está surgiendo un sistema distinto. Al decir está surgiendo, ya no me toca el tema de hoy, que es negativo, sino cómo se construye lo nuevo. Eso viene para otras clases. Hoy es la negación. Entonces, ese es el tema justo de Pablo de Tarso. Algunos, yo les regalé un librito que se llamaba Pablo de Tarso y la filosofía política contemporánea. Ese trabajo lo incluí en este último libro de Acal, que es mi último libro, Filosofías del Sur. Así que aquí también está de nuevo el tema crítica de la ley y legitimidad crítica del consenso de las víctimas. Pablo de Tarso como filósofo político, página 105. Este es el tema de hoy. Puede decir, Pablo de Tarso, en medio de un imperio completamente legalista, como era el romano, genial por su derecho romano, es quizás el imperio en la antigüedad, comparado con el chino, los indotánicos, el persa, aún los griegos, que tuvo más precisión en la construcción del derecho. El derecho romano fue una construcción de un sistema de república antes de tener el imperio. Era el senado, los viejos. Senatus significa los viejos de una ciudad de Roma que, de una manera entre ellos democrática, pero en realidad oligárquica, iban definiendo todas las posibilidades del derecho. Hicieron un derecho que va a ser ejemplar, porque después van a aparecer comentarios a ese derecho y después va a pasar a ser el derecho germánico y después va a pasar a ser el derecho moderno y está detrás del derecho mexicano actual. Es decir, que tenía un genio muy particular. Y en ese derecho romano había ciudadanos romanos, había bárbaros que estaban fuera del imperio y en el imperio había esclavos. Y esos esclavos eran esclavos por ley. Y si el esclavo pretendía salirse de la situación de esclavo, pasaba a ser homo sacer, dice Agamben. Agamben escribe 8 tomos sobre el homo sacer. Y el homo sacer era como un ser sagrado, pero en el sentido que estaba fuera de todo orden y de todo derecho. Y si alguno lo mataba, no era culpable de nada, porque ese era un ser declarado sin derecho, porque no había cumplido el derecho romano. Entonces, ahí hay todo un concepto tremendo. Pablo de Tarso, formando parte de una comunidad mítica, mesiánica, piénsense en Walter Benjamin, va a ser una crítica a la ley. Y ahí entonces me paro para traer a cuento el juicio de los muertos. ¿Saben una cosa? Todos los pueblos de la tierra, sin excepción, pensaron que los muertos eran juzgados. Miren qué notable. Viniendo ahora en mi auto, que me sirve a mí de reflexión para las clases que dicto, decía, miren cómo el ser humano
que es el único viviente que tiene conciencia de tener vida. Y es el único viviente que tiene su vida a cargo de él mismo. Nos aferramos. Me gustaría usar esa palabra entre comillas. Nos aferramos a tal modo a la vida que no soportamos el hecho de que pueda terminar. Con la muerte no termina la vida. ¿Por qué? Porque me aferro a ella. Los leones mueren, ni supieron que vivían, ni supieron que morían. El pajarito tampoco, es bellísimo, vuela, pero lo agarra una víbora, se la come, ni sabe que murió, ni buscó el sentido de la muerte. No, ningún animal es enterrado de manera especial. Muere y se lo comen los otros. El ser humano nace justamente en la arqueología, cuando de pronto un primate superior ha sido sepultado dentro de un rito. Se lo coloca de una manera al muerto, se le pone ofrendas, se le pone en un lugar especial. Puede decir, hubo un culto sobre la muerte. El único viviente que tiene un culto de la muerte es el ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad se está festejando el nacimiento de otra vida que ya no es empírica y que no podemos probar los filósofos ni nadie. Pero, ¿qué cosa? Todas las culturas piensan lo mismo, aunque hay distintas maneras de celebrar la muerte. Y el mexicano muy especial, porque quedan aterrorizados la gente de otros países, que a uno le regalen ahora que se aproxima una calavera y dice con el propio nombre. Y entonces los europeos y hasta africanos dicen, qué raro estos mexicanos, que agarran su propia calavera y todavía se ríen de ella, ¿no? Me acuerdo de un chiste, porque voy a hablar de Egipto, pero este es un chiste, no tiene nada que ver. Dicen que llegó un turista a Egipto y ahí le venden de todo, hasta una pirámide. Pero entonces tenía unas calaveras, pero era una grande, media y una calavera chiquita. Y entonces dice, ¿de quién es esa calavera? De Cleopatra. Y auténtica, ¿eh? Se la vendo. La grande. ¿Y la chiquita? Ah, también, de Cleopatra, cuando era chiquita. Eso puede pasar en México también. Que a la calavera chiquita. No, está bueno. Pero hay mito entonces de la muerte. Y entonces ahora se entiende. Y miren lo que voy a traer. Lo que dice Marx. Marx dice, la crítica de la teología es la crítica de la política. Qué raro, ¿no? Y en nuestra época toda la gente no sabe nada de teología y es anecdótico. Y entonces este Marx que habrá dicho, la crítica de la teología es la crítica de la política. Pues sí, porque estos mitos sobre la muerte están teniendo incluido una antropología y una política, porque juzgan al muerto según ciertos criterios, y esos criterios son ético-políticos. Puede decir, si cumplieron con las costumbres ético-políticas, es que el muerto pasa a ser resucitado o pasa a la inmortalidad, y si no la cumplió, es condenado. Había un libro grandote, también en francés, que se llamaba La interiorización del juez. Meterme al juez en mi propia conciencia. Ese es el superyo de Freud. Pero los egipcios tuvieron la inteligencia, o mejor, la lógica, o mejor, la racionalidad, de no tener una policía poderosa como nosotros, que después se corrompe.
sino de tener al juez interiorizado como conciencia ético-política. Entonces las personas decían, yo no puedo robar. ¿Por qué? Ah, porque cuando muera, este robo que he hecho sin que nadie me viera, y me cuido bien de que no me vea nadie, va a ser visto en la gran templo de Maat, y toda la humanidad me va a contemplar robando esto. Puede decir que no me puede escabullir a los ojos del dios Osiris. Puede decir, el más secreto acto perverso para los egipcios es visto desde la luz del juicio, y todo acto privadísimo va a ser público. Y como lo creían ciertamente, el faraón no tenía que tener tanta policía, porque se la había metido en la conciencia de cada uno. Cuidado, el propio faraón también lo creía, y entonces no podía tener una Casa Blanca que además se hizo público ya, pero esperó que no se hiciera público. Pero si fuera el faraón, hubiera tenido una Casa Blanca, no podía tenerla, porque después iba a ser visto el día del juicio por todo el mundo. Entonces no podía hacerlo. Miren qué interesante el manejo político de una creencia mítica después de la muerte como juicio. Porque entonces eso me hace ahora y aquí comportarme de otra manera. Todos los actos que yo hago son trascendentes para una vida futura que además no va a tener término. Puede decir, si yo robo y disminuyo mi capacidad de mérito, mi eternidad será más devaluada porque soy una persona mala. Pero si yo soy una persona buena que hace siempre el bien, eternamente voy a ser gratificado. ¿Se dan cuenta el sentido político? Me hace que yo no necesite de que alguien me esté diciendo, usted hizo mal, sino que mi propia conciencia me dice, no haga el mal, porque a los ojos de Dios, Osiris, vas a ser juzgado. Y entonces, ese es el tema que ya tanto he insistido, pero ahora repasé un poco los textos y uy, se me salieron más temas. Más temas. ¿Qué significa lo que dice Pablo de que la ley no justifica el acto justo? La palabra es justificar, y la palabra justificar si hay un principio que es la ley justifica una acción. Además, la ley debe tener un proceso de fundamentación. No es lo mismo fundamentar la ley que la ley sea el principio de justificación de la acción. Entonces, la ley justifica. Ahora, esto en alemán se llama Rechtfertigung. Recht significa derecho, Fertigung. Es un libro de Habermas sobre la justificación y la fundamentación. Un libro entero de Habermas. Puedo decir, es plena filosofía contemporánea. No estoy hablando ni siquiera de hace 20 años. Este libro es de 1996, hace poco tiempo. ¿Qué significa justificar? Bueno, eso viene de una palabra egipcia. Ahora ya me voy al hebreo
ni al griego. Eso es egipcio. ¿Por qué? Mire, se escribe esta palabra en la fórmula 338 del texto de los sarcófagos hace más de 3.000 años en las pirámides de Egipto, Ma'akeru. Lo voy a anotar simplemente para remitirme a otra lengua que no son las habituales. Se dice Ma'akeru. Ma'akeru significa que en el tribunal de Osiris el muerto, para los egipcios, también para los mayas había cosas parecidas, para los aztecas también, para los incas, el muerto se presentaba ante Dios y tenía que probar ser bueno, probar, porque estaba en un juicio. Entonces, dense cuenta la importancia del juicio y del derecho, porque la ley es el derecho. Y la gran diosa del derecho se llamaba Maat. Era como un gran ave, un ave con unas grandes alas que cubría el universo. Y ella daba el orden. Era lo que los griegos van a llamar la ley natural, o nomos physikon, la ley natural, que hace salir la luna cada 28 días y el sol, y que hace mover los astros, y que permite que la lluvia caiga y que haya cosecha, que nazcamos y muramos. Todo está ordenado según el orden de Maat. Ese orden es justamente la ley, y esa ley juzga al muerto para ver si es justo o injusto. Ya les dije que está la balanza, pero miren qué notable, leyendo el libro este de los muertos, ese hecho de la balanza sigue estando en los textos babilónicos, en los textos judíos, en los textos cristianos y también en el Corán, el hecho de juzgar. Y cuidado, cuando la balanza se pone pesada, es que la persona se salva. Y hay un texto del Corán de Mahoma que dice, cuando la balanza está pesada, el muerto puede resucitar. Era aquello de que el corazón estaba en la otra parte de la balanza y el perro sagrado no se la puede comer, y entonces es resucitado. Justificar significa que soy inocente. Soy inocente. Y lo que tengo que hacer es por un proceso de probar que soy inocente. Eso significa justificar. No es hacerme justo, sino probar que soy justo. Esto tiene mucha importancia ahora, porque dentro de 2 años se va a festejar el 500 centenario del texto de Lutero, con el que se funda toda la modernidad. Y justamente el tema de Lutero es que no es las obras lo que justifican, sino la fe. Y cuando usa la palabra justificar, Lutero está refiriéndose a un mito egipcio allá hace 5.000 años. Y miren las tradiciones como son largas. Justificar entonces es tomar a la ley como principio de juicio sobre la bondad o justicia de cualquier acto. Y eso justamente significa el Estado de Derecho. El Estado de Derecho
es el que permite que toda decisión que se toma es justa porque se acuerda al derecho. Pero el tema es ahora crítico. Ahora empezamos el nuestro. Para poder cambiar un sistema, para poder ir a otro orden político, hay que negar el presente, porque el presente es un orden de dominación. Entonces, de pronto, la ley se ha fetichizado y la ley está justificando la existencia de esclavos, está justificando la existencia del trabajo asalariado, y es lo que va a criticar Marx. O el mismo Carl Schmitt, que es un hombre de derecha. ¿Por qué se tiene Carl Schmitt en cierto moda? Porque permite criticar el fetichismo de la ley en el pensamiento liberal. La izquierda no tenía buenos argumentos contra el liberalismo, y por eso que de paso se lo ha tragado después. El otro día en la Feria del Libro, el ex marxista no sabía que era un neoliberal y me estaba justificando la Ana Arendt y la tomaba como un prohombre y como un ejemplo, y a Max Weber, y yo no es por decirle, pero le critiqué a Max Weber y la Ana Arendt, que este ex marxista se tragó el liberalismo como la mayoría de los marxistas, digo, en lo que era la Unión Soviética. Hoy los que gobiernan en Rusia son la mayoría neoliberales, pero también en nuestro medio hay marxistas que se han ido al liberalismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Carl Schmitt hace una crítica a la ley. ¿Cómo? Diciendo, al fin, el Estado de Derecho es un Estado vigente, pero ¿se funda en qué? Puede decir, ¿en qué se fundamenta la ley? Entonces, no es lo mismo la justificación del acto que la fundamentación de la ley. Fundamentación de la ley. Y él dice, toda la ley, en realidad, está fundada en una voluntad. La voluntad. Y por último, y rápido, en la voluntad del pueblo. Es la equivocidad y el problema de la palabra pueblo, porque Volk en alemán es duro, es derechista, y Carl Schmitt hay muchas maneras de escribir Schmitt, pero este es CHTT. Carl Schmitt dice: el fundamento de la ley es la voluntad del pueblo, pero un pueblo alemán, por lo tanto, derechista. Entonces, esto es lo mismo. Y por eso que algunos dicen, usted me habla del pueblo, usted es un fascista. No, no, también Fidel Castro habla del pueblo, y Mao también, y entonces hay que discernir una palabra que no puede entregarse y perderse. Hay que redefinirla bien clara y distinguirla, pero Schmitt sí la toma en un sentido derechista. Detrás de la ley está la voluntad del pueblo. Es justamente, de otra manera definida, lo que yo dije, la potencia. Eso en el curso número 1 y en las 20 tesis. La potencia es la comunidad política como una voluntad de vida, pero también como una potencia. Y ahora vamos a ver cómo surge la hiperpotencia, que es otra voluntad hacia otra legalidad, pero tenemos que ser dialécticos para poder tener esa visión de las cosas. Debo decir que esta parte es la más trabajada en lo que yo he hecho, y por ejemplo en Brasil ya hay toda una escuela de filosofía del derecho en esta línea de derecho alternativo o derecho pluricultural, que se está fundando en la política, como le explico. Entonces, lo bueno de Carl Schmitt es que dice, el fundamento de la ley
es una voluntad. Y es una voluntad a la manera de Heidegger, de ser. Habría que leer los comentarios de Heidegger a Nietzsche, dos tomazos, donde no habla el mundo como comprensión del ser. Comprensión es un acto intelectual. Pero también en los comentarios a Nietzsche, que de alguna manera es una sutil crítica a Hitler, pero tan sutil que no lo entiende casi nadie, pero que además tampoco le llevó a hacer un repudio del fascismo explícito. Pero ahí hay críticas a Hitler como voluntad de poder. Pero en fin, en esos comentarios sobre Nietzsche, Heidegger no analiza el mundo como comprensión del ser, que es un nivel cognitivo, sino el mundo como totalidad de lo querido, que es un horizonte afectivo. Y por eso que ya no está comprensión en inteligencia práctica, sino que ahora es voluntad. Es ser en el mundo queriendo todas las cosas. Queriendo, es decir, estos micrófonos, y comprendo el sentido del micrófono, pero además los valoro. Lo valoro y al mismo tiempo, por ser un instrumento útil, lo quiero, en el sentido que digo, ¿dónde está el micrófono para usarlo? Porque si no, no me escuchan. No es solo un acto intelectivo con respecto a los entes, hay un acto afectivo, amoroso, con respecto al mundo como totalidad y a cada ente del mundo. Entonces, la voluntad es el ser en el mundo como voluntad de vida. Schopenhauer primero, después se desvía Schopenhauer. Y ahí entonces me da a mí el permiso para entender el concepto de potencia. Potencia. Es decir, el Estado de Derecho se funda en la voluntad de vida del pueblo o de la comunidad política, invirtiendo el esquema, como lo hago en las 20 tesis, como potencia y potestas. ¿Y la potestas qué es? Todas las instituciones, es decir, toda la ley. La ley se funda en la voluntad de vida del pueblo, además en el consenso, y ese es el punto justo de la ley, y además en eficacia. Lean ustedes las 20 tesis, definición de poder. Ahora yo estoy sacando las conclusiones. El que no ha visto eso no entiende nada. Los compañeros de Tehuacán no entienden nada y no se preocupen, es lógico. Ustedes se dan cuenta, esto supone muchos semestres. Entonces, si no entienden nada, es lógico. Pero al menos escuchen palabras sin sentido, pero esto es como la matemática, 2 más 2 es 4, y si no sé eso después no puedo seguir adelante, y cuando de pronto me hacen un teorema complicado y dicen no entiendo nada, claro, le faltan los 3 cursos para llegar a ese teorema. La filosofía también es así, y también la filosofía política. Entonces, cuando estoy hablando, veo la cara de mis compañeros de Tehuacán, y por ahí uno bosteza, otro se le cierran los ojos, se aburren, lógico, pero entiendan el problema, ¿cierto? Si me entendieran, entonces estarían en la primera clase. Y si no entienden, es porque han venido por la clase 800, por ahí. Entonces, no se me quejen, sino que... Y aún los que han seguido la clase, por ahí tampoco entienden, para eso tenemos el seminario para explicar. El Estado de Derecho es también las instituciones desde una voluntad que las crea. Y eso es el buen aporte de Smith. De tal manera que Smith hay que leerlo con mucho cuidado,
Porque él dice, en el estado de excepción, cuando la ley no puede ser cumplida formalmente por casos de crisis, y está pensando en la dictadura romana, que no es nuestra dictadura. Los romanos, cuando atacaron los cartagineses y estaban ahí en manos de Aníbal, dijeron, no podemos aquí hacer grandes disquisiciones en el Senado para ver qué hacemos. Necesitamos a alguien que tome la batuta y que organice el ejército y que nos defienda de este ataque. Después volvemos a la normalidad. Eso es un estado de excepción. Se anula la ley, pero no porque la ley no valga, sino se la pone entre paréntesis porque la crisis exige una celeridad que la ley no permite. Y se lo nombra un dictador. El dictador, en el caso del ataque de los cartagineses, era un campesino que había sido miembro del Senado, era un viejo ducho en política, pero era un campesino, estaba trabajando en su tierra. Lo llamaron a Roma, organizó las legiones, liquidó a los cartagineses y dijo hasta luego y volvió al campo a trabajar la tierra. Como cuando a mí me llamaron rector de la UACM, fue dictador en cierta manera, me eligieron para organizar la cosa, yo dije vengo un añito y después vuelvo a lo mío, mis clases, que se arreglen para continuar allí. Eso es todavía una fórmula legal que deja la ley en suspenso, es el estado de excepción. Y Carl Schmitt, que es un constitucionalista, sabe muy bien que la constitución no es el primer nivel del derecho, porque antes de la constitución hay una voluntad de un pueblo como poder constituyente, que llama a la constitución. Por lo tanto, antes que la constitución está la voluntad del pueblo. Y en esto, por más derechista que sea, funciona. Pero yo hablo de un tercer momento. Estado de derecho es puesto en cuestión como el estado de excepción. Eso hay una bibliografía inmensa sobre el estado de excepción. Pero hay otro estado que está debajo, que es el estado de rebelión. Es el estado en donde el pueblo ni acepta el estado de excepción. Y debo decirle que para mí se me presentó con una claridad absoluta en el 2001. En el 2001, en Argentina, era un caos, que nombraron un presidente cada semana. El último de ellos se llamaba De la Rúa, en un diciembre del 2001. Y el hombre, cuando vio que el pueblo se estaba levantando, ya no aceptaba más, porque el país había llegado a una crisis completa, producida por Carlos Menem, una especie de Carlos Salinas de Cortázar, que vendió todo, pero no todo, así que estamos todavía en eso. Quizás surge un momento en que ya la cosa esté tan ardiendo en México que también diga estado de excepción. Nadie sale después de las 5 de la tarde. Eso es un estado de excepción. Todo el mundo a la casita, no quiero más gente en la calle, porque se levantó todo el pueblo con cacerolas. Las mujeres no tenían tambores, pero tienen cacerolas. Y ustedes imaginan el ruido que significa 100.000 mujeres con cacerolas pegándole con los cucharones. Era más que un ejército funcionando en la calle o aviones a reacción. Era un ruido espantoso. El gobierno dijo, nadie fuera de las 5. ¿Y qué hicieron? Salieron todos. Salieron todos. Llenaron la ciudad. Y el gobierno cayó. Porque habían dicho estado de excepción y todos se rieron en la cara de sinvergüenza. Y entonces, eso es estado de rebelión. La potencia, como el poder del pueblo, vuelve al pueblo y se las quita a las instituciones, su delegación. Le quita el derecho a la ley y dice, yo soy el que pongo el derecho y no la ley fetichizada en manos de traidores. Y entonces
fue un estado de rebelión. Tengo un alumno en la mesa que ha hecho su tesis de maestría muy buena, se puede buscar el texto entre la, los archivos de tesis sobre el estado de rebelión, un trabajo filosófico muy bueno, sociológico. Entonces el estado de rebelión sería el estado negativo por excelencia originario de la fundamentación del nuevo orden. De ahí empezamos a hacer lo nuevo, y por eso la gente gritaba que se vayan todos, todos. Claro, no se pueden ir todos, porque ¿cómo van a sacar a todo el presidente, a todos los congresistas, a los militares, a los policías, a todos, que se vaya todo el Estado? No puede. Pero era una exclamación, como diciendo, yo soy el fundamento del poder, el pueblo, y ustedes tendrían que cumplir la delegación, pero se creen ser sujetos del poder porque se han fetichizado. Y si eso es así, se vaya. Ese grito era el grito de volver al origen. Era Hidalgo tocando la campana y llamando al ejército. Porque ahí empezaba el nuevo orden. Entonces hay que trabajar el momento negativo originario de la defundamentación de la ley vigente y refundamentación de la ley futura. Y eso es exactamente lo que hace Pablo de Tarso. Es notable. Si uno lee una carta que escribe Pablo de Tarso a un grupo mesiánico de extranjeros, nada menos que en la capital del Imperio Romano, por eso es carta a los romanos. Y les recomiendo que lo lean. Esta noche le piden a su abuela eso que se llama la Biblia y váyanse a la Nueva Alianza, que es el Nuevo Testamento, y lean las cartas de Pablo de Tarso, la primera de todos, cartas a los romanos, y dice cosas increíbles. Si venía hoy, pues lo volvían a crucificar también, porque parece que lo crucificaron como al otro que vino antes que él. Ahí en Roma no andaban con vueltas, los que se levantaban contra el imperio a la silla eléctrica, sí. Es decir, a la cruz. La cruz es la silla eléctrica, compañeros de Tehuacán. No es así cualquier cosita. Es los que se rebelaban contra el imperio y contra la ley. Entonces, por ahora no se han enterado de lo que digo, así que estoy en vida. Aunque algunos ya me pusieron una bomba, pero no acertaron. Entonces puedo seguir dando clases, pero no sé hasta cuándo. Estoy buscando algún texto, porque no lo puse antes. Mire un texto de Pablo de Tarso. Ahora, y cuando dice ahora, en griego, nun. Y ese nun es el tiempo ahora de Walter Benjamin. Nun. N-U-N. Nun. Ahora. Ese es. Antes era el tiempo normal del sistema y cumplíamos la ley. Cuando nos dimos cuenta que era injusta, rompimos con la ley y pasamos del cronos, del tiempo cotidiano, al kairos, el tiempo del peligro. Y entonces empiezan los mesiánicos. Ahora. Ahora, en cambio, al morir a lo que nos tenía atrapados, era el creer en la ley, pero injusta, que justificaba la existencia de los esclavos y las injusticias del Imperio Romano. Ahora,
al morir de lo que nos tenía atrapados, quedamos libres ante la ley. ¡Qué proclama! Ya la ley no me obliga. Quedo libre ante la ley. ¿Por qué? Porque esa ley yo ya no la voy a respetar porque es injusta. Es el momento negativo por excelencia a nivel formal de la legalidad y la legitimidad, que ya he explicado en cientos de páginas. Y podemos servir du leu en mei. Y podemos servir, es un servicio lo que vamos a hacer. Es como dicen los zapatistas, entre nosotros los que mandan, mandan obedeciendo. Y por lo tanto, el ejercicio del poder es un servicio. No es un honor, ni es una obra, ni oportunidad de enriquecerse o de tener ante mí obedientes, como dice Max Weber. No, no, es un servicio. Compañeros, yo estoy al servicio de ustedes. No soy más importante, soy el menos importante. Estoy al servicio para lustrar los zapatos. Esa es la autoridad. Cuando una autoridad dice estoy para lustrar el zapato y se aproxima, el pueblo dice, no, maestro, no me limpie los zapatos. Usted sí que puedo confiar en usted. Diga ahora lo que vamos a tener que hacer juntos. Ganó como poder ejercido. Por eso dice, y podemos servir en virtud de un espíritu. Y usa la palabra en hebreo, ruach. El espíritu es ese entusiasmo que se contagia en la comunidad. Tienen un espíritu. Y en virtud de un espíritu nuevo. Y no de un código, o es decir, una ley antigua. Si ustedes siguen leyendo, todo va hablando de esa manera, porque para él el imperio romano era un imperio legal, dominador, y lo que propone es negar la legalidad del imperio. Miren qué barbaridad estoy diciendo. Cuando en 1973 salió lo que ahora ha salido en segunda edición del siglo XXI, hacia una ética de la liberación latinoamericana. No sé si alguno lo tiene aquí, no, yo tampoco lo traje. Lean lo que dice atrás. Y atrás del librito, como presentación, dice, esta ética declara todas las éticas inmorales. ¿Por qué? Porque son éticas de los sistemas constituidos. Y una ética que se hace de la exterioridad declara las éticas inmorales. Y a la ley, inmoral. Y por lo tanto, quedó illegal, como los pobres latinos en Estados Unidos. Son todos illegal, ilegales. Hidalgo también fue ilegal de las leyes de India. O respetó las leyes de India, si las respetaba, seguiríamos siendo Nueva España. Pero para hacer México había que negar las leyes de India. Qué falta de respeto, ¿no? Qué cosa más peligrosa. Como usted está diciendo estos profesores en una universidad del Estado, que no hay que respetar la ley del Estado si es injusta. Ese es mi deber por estar justamente en una universidad pública. Si estuviera en una privada, quizás no podría decirlo, porque el patrón de la universidad me echaría. Pero también me puede echar el patrón Estado. Y ya lo ha hecho una vez, por lo tanto una segunda no sería ningún milagro. Aunque ya estoy viendo que no vale la pena echar un viejo. Si fuera joven, pues sí, porque voy a molestar por más tiempo. Y entonces, dijo yo ahí adelante, aquellos que afrontan la ley, que se ha derrumbado ante los ojos de la comunidad mesiánica, o es decir, de los movimientos sociales y del nuevo sujeto popular, son los que abandonan el mero, y ahora comillas, Pablo de Tarso, tiempo cotidiano de la ley. Y eso es el cronos.
es el tiempo vigente de la ley, que cumplíamos siempre por hábito. Y digo yo, irrumpen en otro mundo, en otro eón, le llamaban los griegos, en otro tiempo. Desde la exterioridad de la ley, desde los tenidos por nada, los esclavos, los dominados del imperio, que no eran ciudadanos romanos. Esos son el punto de partida. Es una erupción explosiva y creadora desde la nada del sistema y origina otro tiempo, el Kairos. Ahora se manifiesta el momento mesiánico, en el tiempo ahora, en Tonun Kairos. Walter Benjamin tomó las palabras tal cual de Pablo y las tradujo del griego al alemán. Y después algún colega me dice que el problema teológico no tiene ninguna importancia en Walter Benjamin, sino que era una metáfora. No ha leído estos textos. Me estoy refiriendo a un colega muy importante de esta facultad. Ahora se manifiesta el momento del tiempo, ahora el segundo acontecimiento, como expliqué la vez pasada, de Alain con respecto al primer acontecimiento de Alain Badiou. Es el tiempo mesiánico, el tiempo del peligro, el tiempo en que todas las funciones que se cumplían en el antiguo orden de la ley se efectúan como si no fueran las mismas. Y Agamben hace una hermosa reflexión sobre el os me en griego. Os me es una palabrita medio complicada. Os me es esta. En griego, os me es como si. En el tiempo normal yo comía para vivir y además me satisfacía comiendo. Pero en el tiempo del Kairos, como si como. Pero en realidad ya no como, sino que estoy preocupado de lo que acontece. Hidalgo, antes de tocar la campana, era un cura. Y tocaba la campana para llamar al ángelus, a la misa, la vida cotidiana. Pero cuando tocó esa campana, es como si no lo tocara. Tocó otra cosa. Tocó la irrupción de un tiempo nuevo. Y entonces toda su vida se transformó. Antes estaba tan tranquilo. Ahora estaba en peligro de muerte. Ahora iba a ser perseguido. Y él tenía que asumir la responsabilidad de convocar un ejército. Y por último lo van a agarrar. Y eso ya lo había previsto, porque sabía que metiéndose en el asunto, si salía con vida, era una suerte, pero lo normal es que la perdiera. Y lo asumió cuando tocó la campana. Y todo el tiempo, entre la campana y su muerte, comió, durmió, caminó, como si. Yo, como muchos, pinté en mi casa un día, pues, la pared de la estancia. Y digo, bueno, total, hay que, para los hijos, para la mujer y para que quede mejor. Pero realmente no me interesa mucho pintar la pared. Prefiero escribir un capítulo del libro. Pero lo pinté. Y a la semana siguiente le pusieron la bomba y no se imagina, la pared que había pintado está toda negra y estaba quemada, ¿no? Y pinté la pared, dije, tenía razón, la pinté como si no la pintara. Y la vi toda destruida y no me llamó la atención, si al fin y al cabo vamos a pintarla de nuevo. Como si no la pintara. Estábamos en el tiempo del peligro. El como si es una cosa muy profunda de Agamben, o por lo menos se me manifiesta.
la vida que vivimos ya no es nuestra, es de una causa, de una comunidad entregada a ellos. Y eso da una felicidad que no se paga. El señor Slim, con miles de millones de dólares, no puede tener la felicidad de una persona que le diga gracias, estamos luchando para mejorar las cosas. Esa felicidad es la que se tiene aún crucificado, porque no es el happiness del lujo, sino el cumplimiento profundo de las exigencias. Se efectúa como si no fueran las mismas, porque ahora ha cambiado radicalmente el sentido de la vida y de todo lo que hacemos. Antes afirmaba el sistema y se legitimaban en él, ahora se tornan críticas del sistema, porque no se, pero se enderezan a otro proyecto. Es el tiempo del peligro de Hidalgo y Costilla. Lo nombro Hidalgo para no nombrar a Che Guevara, porque van a decir, ah, oh, este izquierdista. Bueno, Hidalgo sobra, porque vivió todo esto y lo vio hasta la muerte. Así que los dos lo hicieron. Es el tiempo del peligro. De un miembro integrado del clero criollo junto a todo un pueblo se transformarán en los libertadores de México. Es el tiempo de Washington. También. Washington también se jugó, no creamos. Después los que vinieron después se hicieron imperio, pero Washington no era emperador. Jugó su vida y también hizo un ejército contra los ingleses en Boston, y ahí organizó sus fuerzas. Es el tiempo de Washington, de Mao Zedong y de Evo Morales. El otro día hemos sabido que el Servicio de Inteligencia americano dispusieron 6 millones de pesos, de dólares, para matar a Evo Morales. Y Evo Morales dijo, han intentado matarme, pero lo hemos parado. Y nadie lo creyó. Ahora WikiLeaks, en los documentos, sabemos que fue verdad que lo quisieron matar. Miren cómo se la arregla el imperio. A un oponente lo mata. ¿Y qué derecho tiene usted de hacerlo? Porque soy el imperio. Miren cómo se le está viniendo el Palacio Naipes, le está desarmando en este momento. Tan fácil fue destruir Irak, después Afganistán, después Libia, y tiraron bombas durante 10 años. ¿Qué pasó? ¡Ja! Ahora se vienen todos los sin casa a Europa. Sí. Y el domingo, Canadá ha elegido primer ministro a un joven de 43 años, de izquierda. No está de acuerdo más en que el pueblo canadiense pague los costos de la acumulación de riqueza del 1% en Canadá. Ahora va a endeudar el país para producir trabajo. Va a aceptar 30.000, lo cual es bien poco, sirios que vengan a vivir a Canadá. Y es un hombre de izquierda. Y ahora lo mismo ha pasado con los Lords, con el Partido Laborista en Inglaterra, y la misma canciller Angela Merkel está queriendo recibir a esos fugitivos de las guerras de Estados Unidos. Y anoche, por primera vez, en un pequeño diálogo, miren lo que son las cosas. Un hombre más bien de derecha, ex militar, alemán, en la televisión, en el debate, empezó a meter por primera vez el dedo en el asunto. Y dijo, bueno, se nos están llegando cientos de miles de gentes que se le ha destruido sus casas. Y eso por los bombardeos americanos. Y lo dijo uno de derecha, nacionalista, y de pronto el de izquierda, que estaba enfrente del SPD,
dijo, estamos de acuerdo. Y es la primera vez que escucho empezar a acusar a Estados Unidos de estos miles, cientos de miles de fugitivos de la guerra. Y ahora entonces empiezan a recibir y no saben qué hacer. Ah, y además Estados Unidos dijo, pues tiré abajo a Hussein, tiré abajo a los talibanes, tiré abajo a Gaddafi. Bueno, voy a tirar abajo al presidente de Siria. Este resistió. Estados Unidos envió armas a la oposición del presidente, destruyó Siria, y ahora los rusos apoyan al presidente de Siria, que es lo legal. Bombardea primero a los oponentes del presidente de Siria antes del Estado Islámico, los rusos. Y entonces ahora los norteamericanos dicen, ah, usted está bombardeando a los que nosotros hemos dado armas. Y ahora sí son los americanos y los rusos los que se enfrentan. Y entonces los norteamericanos empiezan a ver los errores cometidos desde la guerra de Irak. Y Sanders, en el diálogo demócrata, empieza a subir y hasta la Clinton le tiene que sacar las ideas, porque si no también la pasa. Se está volviendo a la izquierda Europa y Estados Unidos. Lean usted el artículo de Wallerstein la semana pasada diciendo que hay una vuelta a la izquierda, porque la gente de Europa y en Estados Unidos y en Canadá está cansado de una política de austeridad para que el 1% acumule riqueza como en México, vendiendo nuestro petróleo, nuestro gas y todo. Estamos en tiempo interesante. Bueno, ¿qué tiene que ver con el tema? Muchísimo. Están perdiendo legitimidad. Y entonces uno empieza a decir, eso ya no lo creo. Y por eso la gente, como ya no cree en la ley, hasta hace la barbaridad de agarrar a los dos pobres encuestadores y me los quema. Eso también es el extremo. Pero supone que no hay Estado de Derecho y que la ley ha perdido consistencia. Y la gente se opone al Estado. Entonces, ¿en qué se funda la legalidad? La fundamentación. Ya lo expliqué en todos. La ley se funda en la legitimidad. Y la legitimidad es el consenso de la comunidad política, que sin embargo está contra la legitimidad vigente. Y eso es la novedad de la política de liberación, que ningún autor, filósofo norteamericano y europeo ha propuesto. Habermas habla de que en el sistema la legitimidad es el fundamento, y él es el que propone que esa legitimidad es el consenso de la comunidad política, cosa que Bartolomé de las Casas había dicho ya en 1543 acerca del problema de la encomienda de potestate regis, el poder del rey. Y Bartolomé dijo, el rey no tiene legitimidad acerca de los indios en América porque no cuenta con el consensus populi. Ah, el consenso del pueblo. Y esto lo dice un siglo antes que Leviatán y un siglo antes que Hobbes. Esa es una teoría política interesante. Hobbes es la fundamentación del imperialismo después inglés y burgués, que es el que se enseña en todas las facultades de ciencia política y nada de lo nuestro, porque somos eurocéntricos. Esta legitimidad funda la ley. La fundamentación de la ley está en la voluntad consensual de la comunidad. Pero lo que pasa es que ahora ha surgido un nuevo consenso. Los oprimidos, como dice Gramsci, ahora tienen consenso de que el sistema no funciona, de que la ley es injusta y que esa ley pues ya no protege. Por eso que comete un error
o al que han cometido. Pero eso supone que ya no creen en la ley, porque la policía no les da seguridad, sino al contrario. Uno ve a un policía y más bien toma distancia y dice, a ver, uno le tiene miedo, porque lo puede agarrar y darle una mordida que le saca un brazo. O está negociando con los que están vendiendo droga en el barrio y todo, lo sabemos. Y entonces ya no creo en la ley. Entonces, ¿qué hago? Autodefensa. Pero los mete presos. Entonces el Estado dice, soy soberano. ¿Qué le dijo usted que es soberano? El único soberano es el pueblo. Entonces está la legitimidad, uno, del sistema que se ha vuelto dominadora, y la legitimidad, dos, crítica, negativa, que dice, esa ley ya no es mía. Y esa legitimidad de los poderosos, yo no participé en la discusión. Por lo tanto, yo no participé en ese consenso, ni me invitaron a discutir. Y esto, Apple y Habermas estarían de acuerdo. Y entonces, como yo no participé, no me obliga. Pero en cambio, en el barrio y en el movimiento social y en todo, ahí sí participo y ahí sí entiendo lo que estamos luchando. Y aquí surge una nueva legitimación que pone en cuestión la legitimación del sistema que entra en crisis. Esa es la novedad de la política de la liberación, y es el momento negativo. Es el momento en que, en nombre de los esclavos del imperio, de los no ciudadanos romanos, Pablo dice, la ley no me obliga y me libero de la ley, de la esclavitud de la ley. No porque la ley no tenga una función, porque esta legitimidad va a luchar y va a ser un nuevo sistema y va a surgir una nueva ley, dos, y esa sí va a gobernar y la voy a respetar porque la hicimos todos y no una minoría dominando. Pues sí, no se critica el sentido de la ley, se critica la fetichización de esta ley en un sistema de dominación. Entonces, el momento negativo es ese de la estado de rebelión de un pueblo que va a tener ahora un otro criterio de la legalidad. La ley, la legalidad, en un proceso crítico de refundación, va a contar no con la voluntad vigente de los dominadores, sino con la voluntad de los oprimidos para organizar un nuevo sistema. Y entonces Pablo dice, ¿cuál es el nuevo criterio de la bondad de un acto? ¿Cumplir la ley? No, porque la ley es injusta. ¿Y cuál es entonces el criterio? No hay ley. Pero ¿cuál es el criterio? Y él le va a llamar emuná, pistis, que yo le llamaría la confianza mutua que la comunidad tiene en ella misma, por la que cree que pueden ser los autores transformadores de la historia para hacer un sistema más justo. Y eso es lo que tiene Hidalgo. Está convencido de que los patriotas, como un resto, dice Pablo, un grupito, pero un grupito que está hablando en nombre de todos los oprimidos, los cuales tomando conciencia van a apoyar. Entonces, por eso aparece el concepto del resto. Un resto que ha quedado de pie, que no se ha corrompido ante la ley, que dice esa ley es injusta. Son poquitos y la pasan mal, pero son el comienzo del sistema. Por eso entonces que se pasa del estado de rebelión a un estado después creativo. Entonces, la legalidad se funda en la legitimidad dominante empieza a crujir, a entrar en crisis. Hay una crisis de legitimación y surge un nuevo principio de legitimación. Esa es la tesis, como les digo,
absolutamente original de la política de liberación, no he leído en ningún otro autor. Y eso me explica entonces las cosas, porque no es irracional lo que estoy proponiendo, ni caótico, ni metafórico. Es categorías claras y bien definidas. La legitimidad y la legalidad pasa por distintas etapas. Y el otro día en una exposición de un grupo, en un curso, me hicieron una muy bonita representación, que mejora un poco las que yo hago. Es interesante cómo me lo propusieron. Primero, siempre hay que pensar en espiral, no en círculos, en espiral. Entonces, partimos de un estado de derecho, el cual es puesto en cuestión como estado de excepción y termina por ser un estado de rebelión. En el estado de derecho, la legitimidad es tradicional. Puede decir, la legitimidad, ¿se acuerdan? Dice un esquema así, diciendo al origen, la legitimidad de los oprimidos va a ir creciendo y creando un nuevo sistema. Ese es el próximo tema, porque estoy en lo negativo, no en la creación del nuevo sistema, que llamaba A. Luego había una etapa clásica, B, donde la ley es respetada porque es hegemónica y todo el mundo la tiene como propia. Pero cuando la ley se vuelve injusta y empieza a oprimir, es la crisis de la legalidad y de la legitimidad. Entonces, cuando se produce la crisis, la entropía es que surge un nuevo sistema y va, en cierta manera, a repetir un poco estos momentos. Del Estado de Derecho al Estado de Rebelión, este Estado de Rebelión crea una legitimidad negativa, en el sentido que la legitimidad negativa se opone a la legitimidad vigente y por último va a establecer un nuevo sistema que será un estado de derecho prima, futuro, el cual a su vez llegará a ponerse de nuevo en cuestión y la historia sigue. No creamos que vamos a hacer un sistema perfecto, el cual ya va a quedar para siempre, aunque tendríamos que pensar en crear instituciones que impidan que se fetichice, y eso, bueno, vamos a tratarlo después, para que al menos el estado clásico de justicia se prolongue en el tiempo, más tiempo, y no sea tan corto para tener que volver a comenzar. Esto es una filosofía de la historia. Entonces, la legalidad como dominación entra en crisis y va disminuyendo, y la legitimidad como consenso surge en un pequeño grupo y va creciendo hasta transformarse en la legitimidad del sistema. Hidalgo era un grupito y se hace después un ejército, y está Morelos y Guerrero, y al fin se logra instaurar un nuevo orden, pero no ideal tampoco. Mire lo que pasa con Santa Ana y lo que va a pasar después. O es decir, veremos ya los momentos creativos del nuevo sistema, que no está exento de grandes errores, y por lo tanto habrá que tomarlo con mucho cuidado. La política no es utópica, necesita la utopía, pero es finita y los errores son inevitables, y no hay nada cierto, sino con proximidad de certeza, y por lo tanto los errores son inevitables. La política es compleja, pero tiene principios. La negación de la legitimidad vigente se le opone la nueva legitimidad, que es la última instancia de la nueva política, y es la lucha entre dos legitimidades, y por lo tanto
el surgimiento de una nueva futura ley. Le voy a llamar a este momento negativo el momento paulino. Como la crítica del sistema material, le voy a llamar el momento de Marx. Como la toma de conciencia, le voy a llamar el momento freiriano. Y luego, cuando entremos a la estrategia de la deconstrucción del sistema, yo creo que ahí está el momento benjaminiano. Es decir, cada autor es muy fuerte en un tema. Yo lo que estoy intentando es ordenarlo lógicamente todos ellos y decir, aquí va el Marx, la crítica material al sistema vigente capitalista. ¿Qué hizo sobre la construcción de los nuevos alternativas? Trazó un horizonte lejanísimo del comunismo y del socialismo, pero en concreto no propuso nada, o muy poquito. No es el genio de Marx. Marx es válido por su crítica al capitalismo. Pablo Freire no dice nada de la economía, pero tiene una pedagogía de cómo se toma con conciencia crítico-política. Y eso también es inicial. Y es el momento levinasiano, porque el cara a cara, de ver al otro fuera del sistema como oprimido, pero al fin de dignidad absoluta, es el comienzo de la toma crítica. Y ahí está Levinas, pero después ya no agrega para construir una política. Levinas se queda en ese punto. Entonces yo estoy como ordenando los clásicos de la crítica en sus momentos respectivos, y me da entonces mucha materia, porque cada tesis supondría exponer a fondo un autor y a veces su escuela, que son muchos. Entonces aquí habría que tener el momento paulino. Por eso Pablo dice, mi tesis es que la ley no es principio de justificación del acto justo. ¿Cuál es? Para mí, el consenso de los oprimidos como actores de transformación de la historia. Y se termina Pablo, porque Pablo no tiene experiencia de la construcción de un nuevo sistema más allá del Imperio Romano. Está en plena dominación del Imperio y ni siquiera vislumbra cómo va a salir de él. ¿Cómo va a salir? Va a venir por la corrosión de la invasión de los bárbaros que van a venir del este, como los que están llegando a Alemania ahora. Y digo, cuidado, los germanos dicen, oh, estos emigrantes o refugiados que llegan aquí, qué barbaridad. Y digo, ¿y qué fueron ustedes? Todos los germanos del siglo IV en adelante eran bárbaros que venían del este. Claro, ellos no pidieron permiso. ¡Wow! Se arrasaron en el Imperio Romano. Y los vándalos atravesaron todo y llegaron hasta el norte de África y los visigodos y todo aquello que ya conocemos en la historia. Así que uno le puede decir, ¿qué tanto hablan de invasiones? Ustedes proceden de invasiones. Y los norteamericanos, ¿qué están hablando ustedes? Los illegal latinos, ¿no son illegal anglosajones los que llegaron? Los pilgrims no son unos inmigrantes burlientos pobres que le pidieron a los indígenas de comer, y por eso que en el Thanksgiving Day, en el Día de la Gracia, ellos tienen que comer aguajolote y comidas americanas, no de Europa. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los hambrientos pilgrims, que eran los refugiados del este, le pidieron de comer, pero no tenían cómo comer. Y entonces los indígenas, bondadoso, generoso, en una ética de comunidad, pobres hambrientos, les dieron de comer. ¿Y cómo se lo pagaron? Los mataron a todos. Eso es el origen del Imperio Americano. Así que hay que recordárselo, compañeros,
cuando nos vienen a dar ejemplos de democracia. Por lo menos aquí, claro, los españoles dejaron mucho más en vida, pero no crean ustedes porque eran mejores, simplemente porque estos eran más fuertes y resistieron, más que los pobres nómades que se fueron yendo porque ni ciudades tenían ni agricultura ni nada, y entonces se fueron dispersando y al fin los terminaron a todos. Aquí los aztecas eran millones, estaban bien organizados. Fueron dominados, pero resistieron, por eso somos mestizos. Allá quedaron todos blanquitos, no porque fueron tampoco más malos que los españoles, sino porque eran indios nómades que se escapaban. Y con los caballos se nomadizaron más. Bueno, conclusión. Este momento negativo es de inevitable ilegalidad. Inevitable ilegalidad. Entonces que digan, esto no es constitucional. No basta. Porque yo puedo decir, y la constitución es injusta. ¿Y desde dónde usted dice que la constitución es injusta? ¿Desde qué ámbito de fundamentación? Usted dice, lo digo desde las víctimas. Y sobre todo cuando esas víctimas son mayoría. 55% del pueblo mexicano está debajo de la línea de la pobreza. Es la mayoría del pueblo la que está mal. Entonces la constitución también debe estar mal, porque permite que exista todo eso. Entonces es toda una filosofía del derecho, es un constitucionalismo latinoamericano nuevo en las constituciones de Bolivia, Ecuador, Venezuela, todo lo que hay que hacer. Entonces tenemos mucha tarea y en esta tesis hay que poner todos esos temas. Todavía meramente críticos, negativos, todavía no hemos construido una nueva sociedad. Y de ahí entonces también que hay que aquí releer a Walter Benjamin. ¿Por qué en este momento negativo ya que se atisba el testimonio mesiánico? El Mesías somos todos. Somos todos los que nos jugamos por un mundo mejor. Todos. Hay algunos que lo hacen con mucho más coherencia y entienden mejor el tema y por lo tanto, diría yo, protestan diciendo, ¿y por qué yo lo entendí más que los otros? Como decía un tal Jeremías, maldito el día en que nací, pero nací no de mi madre, sino nací a una conciencia crítica. Mejor hubiese sido yo un cualquiera que aceptaba la situación y vivía feliz vendiendo Coca-Cola. ¿Y para qué me metí en ese lío? Bueno, esos son los grandes hombres y mujeres. Y son los únicos realmente felices porque tienen la conciencia absolutamente tranquila. Los demás tienen un raro oscuro de que saben que no andan bien, pero ahí siguen en su egoísmo compartido. Entonces, Walter Benjamin habla de ese hecho. El Mesías es aquel que sabe que debe negar al fetiche. Y lo va a hacer un poco como Gandhi. Hay una foto, yo siempre les digo, de Gandhi, casi desnudo, como estaba él, se ponía un pantaloncito chiquito, flaquito, era una seta, y entonces venía con toda una cantidad de gente para promover el hilado tradicional para eliminar la industria textil inglesa en la India, por lo menos, como un gesto de protesta. Y entonces venía una manifestación y los soldados ingleses, porque la India era una colonia, se la pusieron con sus bayonetas de frente. Entonces estaban las bayonetas ahí y Gandhi se dio avanzado. Y un fotógrafo
tomó la foto de una bayoneta a 15 centímetros del pecho desnudo, del Gandhi, flaquito y ascético. Esa foto se publicó en Londres y fue el fin de la colonia de la India, se liberó. Esa foto fue la debilidad de la víctima en la potencia ética ante el rostro metálico del imperio, que es el ejército. Y entonces miren qué cosa más notable. Aquel que murió en la silla eléctrica del imperio romano, que era una cruz, estaba rodeado de soldados. ¿Por qué? Porque son los soldados el rostro metálico del imperio, son los guerreros, que si usted no obedece, lo mato. Y solamente un Gandhi, o un crucificado, o un Che Guevara, o un Camilo Torres. Anteayer vino un grupo en Colombia que está haciendo un video sobre Camilo Torres, un gran sociólogo colombiano, que fue también candidato a rector de la Universidad de Bogotá. Era un cura, cuidado, y que murió como guerrillero en Colombia, en el mismo año que Che Guevara. Son dos grandes muertos. Y bueno, esos son los ejemplos del nuevo mundo. Son los fundadores de la nueva patria, los que enfrentan en su debilidad extrema la potencia de los imperios que se derrumban en su moral, porque al fin terminan matando a inocentes y entonces creían cumplir con los valores eternos de la civilización occidental y cristiana, y terminan por darse cuenta que son instrumentos en manos del capital más depravado y en manos de tan poca gente que está sacrificando a la humanidad. Y entonces hay una contradicción, aquella de la gran estatua con cabeza de oro, pecho de hierro, todo, pero los pies eran de barro. Y los pies de barro es que ya no pueden justificar su guerra. Y la gente de buena voluntad del imperio mismo empieza a decir, ¿no será que hacemos injusticia? ¿No será que ir a la guerra es inútil? Y por eso los ex soldados de Irak y de Vietnam y todo, o quedan para los sanatorios psiquiátricos, o se transforman en críticos del imperio, porque ellos han sido la primera fila y los han inmolado en su juventud por principios que ni conocían, y se han dado su vida por algo que no valía la pena. Entonces ahí viene la cuestión de por qué el Mesías, o de otra manera, por qué el liderazgo de algunos. El liderazgo hay que pensar. El otro día en la Feria del Libro también me hablaron ascos y fuerte contra los liderazgos, esos líderes que se creen dictadores. Digo, un momentito, la gente no cree solo en principios, cree en personas. En Bolivia uno ve a un héroe Evo Morales, que era un pastor, que era un sindicalista de la coca, es un tipo decente, pobre, no acumula riqueza. Creo en él, ¿cómo no voy a creer? Y le deposito en él delegadamente el poder, que él mismo dice, yo ejerzo un poder de obediencia a ustedes, es un círculo. Entonces también tenemos que justificar el liderazgo. El liderazgo es justamente el mesianismo, no el carismatismo de Max Weber, que es una especie de psicología de la dominación, el carisma como una dominación. Y se piensa en Hitler, claro, Hitler era un liderazgo patológico, también Stalin, menos, con otro significado, pero Hidalgo ejerció el liderazgo,
Fidel Castro ejercía el liderazgo. Mao Zedong también tuvo sus problemas, pero ejerció el liderazgo. Es necesario también el liderazgo democrático, articulado al pueblo y obedecial con respecto a él. Y el último punto, el 5, 5 o 35, 4, 5, va a ser el principio formal negativo crítico de la política de la liberación. Ahora, puede decir un principio ético, ya no moral. El principio moral es el del sistema, que hace funcionar al capitalismo, al liberalismo y la dominación. Los principios éticos son críticos, y por eso Marx criticaba la moral burguesa, pero hacía una crítica a la economía política, y esa crítica era su ética. Esa crítica era su ética. Y dice, no, no tenía ética. ¿Cómo no tenía ética? Es todo lo que hizo. La crítica es ética, porque él dijo, la riqueza del propietario del capital es correlativa a la pobreza del obrero que crea la riqueza. ¿Y cómo se hace? Por el plusvalor. ¿Y qué es el plusvalor? Trabajo humano no pagado. Se significa pensar no pagado. Y si yo no pago algo es porque se lo robé. Y eso es un problema ético. La tasa de plusvalor es ética. Y le llama él tasa de explotación. Y la explotación es un concepto cualitativo, no cuantitativo. La explotación no es propiamente económica, es ética. Entonces, el capital es una ética toda ella. Eso lo dije allá en 1998, en La Sorbona, ante 1500 marxistas, en el panel final que me eligieron hablar entre cinco. Y en el público estaba Sancho Vázquez, estaba Bolívar Echeverría y marxista mexicano. Y yo allá arriba del Teatro de la Sorbona, donde saqué un doctorado hace muchos años, enuncié en francés Le capital synthétique. El capital de Marx es una ética. Y expliqué, y cuando terminó hubo un atronador aplauso. Yo creo que algunos colegas de la UNAM, marxistas, habrán dicho, ¿qué pasó aquí? Porque nosotros a este fulano, en la UNAM, lo criticamos todo el día. Y en cambio aquí, entre 1500 marxistas, de todo el mundo, lo aplauden a rabiar. No sé qué pensaron, pero no vi nunca efecto de lo que pensaron. No cambió su actitud. Lo que yo decía era o demasiado confuso o demasiado. Entonces hay un principio, debemos negar la legitimidad dominadora y debemos dar fuerza a la nueva legitimidad en manos del pueblo. Pero en el momento negativo es debemos negar la legitimidad vigente dominadora. Ese es el principio ético formal, porque es procedimental. Tenemos que buscar otros procedimientos legales para poder imponer la justicia en el futuro, crítico, porque es negativo, de la política y ahora de la liberación. Porque el segundo tomo, que es la arquitectónica, todavía no es política de la liberación, es definiciones necesarias para entender un sistema vigente. Por lo tanto, todavía no es crítico y todavía no es de liberación, son como el prolegómeno. El tomo 3 ahora sí es la política de liberación y este tiene principios. Y el primer principio es materialmente negativo. Debemos negar la pobreza de un pueblo
y por lo tanto el capitalismo es. El segundo, debemos negar la constitucionalidad y la legalidad de un sistema que obliga el cumplimiento de la dominación. Y el tercero va a ser de factibilidad. Debemos negar todos los instrumentos de poder del sistema. ¿Cómo? Si somos débiles. Y ahí es el momento benjaminiano, porque Benjamín dice, el Mesías parte de su debilidad. Y debilidad en alemán se dice Schwach, débil. Y Pablo de Tarso dice, el Mesías es débil. Y de ahí lo toma Benjamín, también la carta de los romanos. ¿Cómo se puede en algo a luchar contra el imperio español? Que era un imperio mundi, estaba en las Filipinas y tenía... ¿Y cómo se atrevió a levantarse? Estaba convencido de que tenían la razón y que iban a triunfar. Esa certeza es fe. Fe en ser los actores transformadores de la historia. Y con esa fe movieron montañas. Hicieron transformación. Eso va a ser el próximo tema, que es la estrategia de los débiles. La deconstrucción de las instituciones, y ahora sí se entiende lo de peligroso del Kairos. Hasta ahora el Kairos era un enunciado, pero solo cuando sonó la campana Hidalgo y constituyó el ejército, entró en el tiempo kairótico. Y ahí empezaba el peligro. Y ahí lo mataron. Eso ya no son chistes, ya no son clases, ya no son propuestas ni libros. Es entrar a desarmar las articulaciones del poder. Y entonces los poderosos eliminan físicamente a los que se lo ponen. Por eso tramaron matar a Evo Morales. Y por eso también mataron a un presidente de Panamá. Y da tantos que han matado en la historia. Así, físicamente. Sigamos porque ya se hizo la hora. Gracias.